Argentinas. Comenzó la prueba final de los hombres. Aquí está Bogotá, Antioquia, está Bolívar, está Santander, está Meta y Norte de Santander. Al primer lugar está cruzando Norte de Santander, segundo para Antioquia. Viene el primer relevo, es la primera curva en la recta número 2. Arranca y desde atrás va Antioquia, luego Bolívar, luego está Bogotá, Norte de Santander y luego llega el departamento del Meta, que queda en el quinto lugar. Atención, tomamos el primer peral de allí en la curva, se va haciendo la trenza, se autoriza y comienza la fase de ubicación para el relevo. Se vino al primer lugar Bolívar, segundo Antioquia, tercero Bogotá, Norte de Santander va quedándose sobre la parte izquierda. Ahora hacen la trenza, van tocándose sobre la espalda, es permitido el toque. El tercer lugar para Bogotá, que se tiene que acomodar. Ahora Bolívar, que salió en el otro relevo, va a venir Santander, pasa Santander primero. Ahora segundo para Antioquia, tercero para Bogotá, toma la posición bien Bogotá, arranca desde atrás Norte de Santander, cuarto va a ser para Bolívar, quinto para el departamento de Meta. Nos quedan todavía 11 vueltas, pero en cada relevo se va ajustando la posición. Bogotá siendo más técnico con Bolívar en un mano a mano, con que en este relevo pues incluso lo toma muchísimo mejor Antioquia, bastante reñido en 10 vueltas para terminar. Aquí estamos, señoras y señores, en la imagen de Señal Colombia, primero para Santander, segundo para Bogotá, tercero para Antioquia, cuarto para Bolívar, quinto va quedando la delegación de El Meta y vuelven a arrancar sobre el sector del primer peralte. Ahora en la curva la toman, segunda línea, primero para Bogotá, segundo Santander, tercero va para Antioquia, el cuarto es para Meta, quinto para Bolívar y el sexto lugar Norte de Santander. Se vuelven a acomodar, llega el relevo, primero llega Bogotá, cayó el chico de Antioquia, no pudo tener el equilibrio, salieron desde atrás lo de Santander, quedó Norte de Santander, Bolívar, ahora uno menos en competencia, va a tomar la curva Bogotá, entraron ahí al juego y a la disputa, volvió el primero Bogotá, saliendo Norte de Santander, segundo Antioquia, tercero Bolívar, cuarto, viene Bogotá, toma la curva en la parte superior, 8 vueltas que hemos completado, nos quedan 7, ahora vuelve en la segunda curva, la primera para Antioquia, Bogotá que va a llegar al relevo, Bogotá que lo toque, llegó Bogotá al segundo lugar Norte de Santander, tercer lugar para Bolívar, ahora viene el pedal, el patinador de Norte de Santander, Meta se va colando en el cuarto lugar, viene para el otro relevo, 6 vueltas para terminar, se vino la competencia, Bogotá, Norte de Santander, Bolívar, ahí está Bolívar, Santander, va Meta, se les coló, ahí está también el departamento de Antioquia, va a haber Bogotá, quién da la trenza primero en la curva para el nuevo relevo, 5 vueltas para terminar, va Bogotá, empuja Bogotá y sale Antioquia en segundo lugar, tercero para Santander, cuarto para Bolívar, estos 4 están disputando la medalla. Atención amigos televidentes, el patinaje de velocidad se va acomodando, Bogotá que parte para el relevo, puede entrar por la parte inferior de la curva, parte primero Bogotá, segundo Antioquia, tercero Bolívar, cuarto para Santander, viene Bogotá, la trenza bonita desde la parte abierta, queda para Antioquia, toma una ligera ventaja el combinado de Bogotá, va a llegar al último relevo, sale partiendo Bogotá, Bogotá que lo toque, sale Bogotá, entra segundo lugar Antioquia, vuelve el tercer lugar para Bolívar, Santander para el cuarto lugar, 2 vueltas para terminar, 3.000 metros aquí en el Bosque Popular, el patinódromo de Marchal en Bogotá, está tomando la ventaja, que vaya perdiendo, que va perdiendo, va a tocar el primero Bogotá, se fue segundo Antioquia, tercero Norte de Santander, se queda en el camino Bolívar, ahora va Bogotá, Bogotá para disfrutar, una vuelta para terminar, aquí estamos señoras y señores para terminar, Bogotá, al primer lugar, sigue la campana y Bogotá, al primer lugar, segundo para Antioquia, se va Bogotá por la medalla de oro, Bogotá, Antioquia, Bogotá, Antioquia, Bogotá, en la última parte de la recta de la primera que toma, en la curva final, viene Bogotá, va a pasar, Bogotá va a ser medalla de oro, Antioquia es medalla de plata, viene Bolívar, 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 a ver, hay foto finish aquí con Santander para la medalla de bronce, medalla de oro, Bogotá, segunda, Antioquia con la medalla de plata y esperamos la revisión del video. Muchísimo mejor Bogotá en cada una de las vueltas, en estos relevos, una carrera que tuvo de todo, con la amonestación para Antioquia, con la ya el, en este caso el retiro de Meta que tenía 3 patinadores y una medalla de oro para el equipo de la capital de la República, que fue muy técnico, que tomó excelentes relevos y la estrategia tan marcada que siempre faltando 3 vueltas tomaron la ventaja por ese carril interior, llevándolo hacia lo más alto del podio, Antioquia por detrás, pero la amonestación lo venía perjudicando.
Bueno, señoras y señores, ustedes que están observando la velocidad, la potencia y sobre todo la ubicación perfecta de los chicos en los relevos de la prueba de 3.000 metros, gana Bogotá. Ahí está celebrando Mateo Rico, está también celebrando Andrés Felipe Gómez y está celebrando este número 50, quien fue que remató, Mateo Rico. Ahí están, señoras y señores, los de Bogotá con la medalla, Andrés Felipe Bello. Los dos Andrés están disputando y prepárese, Laura, porque ahora vendrán las medallas de oro, plata y bronce, golpe por golpe, recto de derecha, uppercut de izquierda cruzado al mentón del muchacho Edwin Tuirán Ruiz y Álvaro de Jesús Pérez. En la información del boxeo, porque vienen más medallas para la costa norte de Colombia, porque estamos listos para llevarles a ustedes la información de las narices chatas, el boxeo en los Juegos Olímpicos aquí por Señal Colombia. Mientras estuvimos a tope con el patinaje de velocidad en lo que son las Olimpiadas colombianas, Luis. Exacto. Alfredo. Es que mi querido Juan, estas son las Olimpiadas nuestras. ¿Y qué hacemos si disfrutamos en el eje cafetero Juegos Deportivos Nacionales? Bueno, ante la descalificación de Antioquia estamos esperando al speaker oficial a mirar, o mejor, amonestación, no sé si den descalificación, hay que esperar. Por el momento, nos decía nuestro speaker oficial, viendo la revisión de toda la situación. Claro, aquí está el movimiento en el que precisamente uno de sus patinadores antioqueños, estamos viendo, Mauricio García, es quien empuja al corredor de meta y por eso quedan fuera de carrera, es lo que se está revisando en este momento. Correcto, atentos para esta información emocionante, cuando volvemos a repetir cada uno de los giros que se dieron en las vueltas de 3.000 relevos, pero Bogotá, impresionante, ante la duda tomaron la distancia y Antioquia, creo que allí, luego de que vino ese relevo, sacó al chico del meta, lo dejó sin opciones. Bogotá perfecto, mandando el relevo y aquí, ahí donde ustedes observan a Mateo Rico, está alzándose con la gloria. Bueno, a la expectativa, quienes quieran seguir el desarrollo en la página oficial de los Juegos Deportivos, sabremos cómo quedó la situación. Nos vamos para el boxeo. Laura Ruiz, Luis Alfredo Hernández, en esta información de la Señal de la Paz, señal de los Juegos Deportivos Nacionales en el Eje Cafetero 2023. Viene el boxeo, Edwin y Álvaro.